decirte algo como un buen amigo. El que se haya alejado de tu vida muchas veces es un gran golpe de suerte. Yo sé que quizás hoy te duele mucho que él se haya alejado de tu vida. Sé que lo extrañas. Y te extrañas más a ti cuando estaban juntos. Pero la vida y Dios son tan sabios que muchas veces Él es quien nos aleja esa persona de nosotros. Dicen que Dios destruye nuestros planes cuando ellos están a punto de destruirnos a nosotros. Por eso confía en Él. Ora. Y si puedes algún día visitar tantísimo, y si no es posible, hazlo solas en tu cuarto, tranquila, y platica con él como si lo hicieras con un buen amigo. Te aseguro que él te escuchará. Dile todo lo que sientes, todo lo que te preocupa y te duele, todo lo que quisieras, y confía en él. Coloca en sus manos tu vida, tu corazón y tu amor. Que él se encargará de colocar unas manos de aquella persona que realmente te merezca. Porque tú eres una persona hermosa, aun con todos tus defectos, no dejas de ser única e irrepetible. No dejas de ser valiente. No dejas de valer ni un solo momento de tu vida. Por eso esta noche oraré por ti. Por eso, por favor, regálame tu nombre y desde donde me escuchas. Y te prometo que esta noche tu nombre vibrará en mis labios. Porque cuando más sola llegues a sentirte en la vida, te aseguro que siempre habrá alguien en algún rincón del mundo orando y esperando por ti. Te lo prometo. Porque no me importa dónde estés o qué tan lejos estés. Solo quiero que cierres tus ojos y que confíes en Dios y en lo que Él tiene preparado para ti. Porque sé que una hermosa vida te espera y un gran compañero de vida llegará a ti. Soy Sergio Melchor y estás en un viaje a la vida.